Ciudad Victoria, Tamaulipas, OEM Informex. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informa que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Eric Leonel Villatoro Hernández, alias El Diablo, por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Agentes de la policía investigadora efectuaron la detención en el estado de Jalisco con la Fiscalía General de ese estado y la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, poniéndolo a disposición de las autoridades competentes, por lo que en breve un juez de control resolverá su vinculación a proceso y las medidas cautelares a que haya lugar el próximo viernes 19 de octubre. Policía que cabe destacar que con la detención de Eric Leonel Villatoro Hernández, alias El Diablo, se logró la detención de todos los imputados en el homicidio de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, recordando que uno de los acusados, Juan Manuel Alvarado López, alias El Aluche, falleció en un enfrentamiento cuando iba a ejecutarse la orden de aprehensión en su contra. Alfredo Misael Quintanilla Vélez ya fue condenado a 15 años de prisión por el homicidio. En tanto, Edwin Alén Esparza Martínez se encuentra detenido en Nuevo León. Con acciones como esta, el gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, refrenda su compromiso de combatir sin tregua los delitos, utilizar todos los medios jurídicos a su alcance y trabajar en coordinación con autoridades de todos los niveles de gobierno para perseguir y castigar a todos aquellos que atenten contra la vida de los tamaulipecos.